¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es miércoles, es tiempo de ciencia y una buena sobremesa no se perdona sin el programa. Gracias por acompañarnos este día de regreso, que estamos ya en nuevas producciones para nuestro programa. El día de hoy salimos a la calle también y preguntamos sobre dos cosas extrañas para la mayoría de nosotros. Vea lo que nos respondió la sociedad es un gas creo pero no me acuerdo muy bien el gas metano sí eh, sí claro que sí es, es un gas es eh, de hecho hay creo que una teoría ahorita que están evaluando para que sea un recurso energético metano es un gas producto ¿no? también de la descomposición de la materia eh, pues, orgánica ¿no? uno de los productos Sí, es un gas para qué se usa el gas metano pues no no, no sé no te podría no te podría decir para qué se usa el gas metano ¿eh? Un gas, un gas, muy bien. Mm, pues, no. Bueno, lo que sé es que es un gas muy potente y que contribuye en gran parte al calentamiento global de la Tierra. Acerca del metano, sé que es un hidrocarburo, que es un gas. Lo que conozco sé que es un gas eh, tóxico eh, y que puede producir asfixia en, en dado caso de ser inhalado en grandes cantidades. Es un gas que existe en la atmósfera del planeta Tierra y entrando en contacto con llama, pues es altamente flamable. Eso es lo, lo que es el metano. Ahora voy a tener en el estudio, tengo ya en el estudio, y le agradezco muchísimo eh, la presencia al doctor José García Maldonado. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable por la invitación. Qué bueno es saber que ya coronó todo el enorme trabajo del doctorado con un excelente examen. Tengo sí. Entendido. Afortunadamente cuatro años de trabajo muy intensos en el Cibnor se vieron concluidos ayer con la defensa de mi tesis, en la cual estuve muy orgulloso de presentar mis, re mis resultados, de saber defender lo que hice, de, de generar nuevas ideas para continuar con este trabajo y entonces además acabamos con Mariachi. Eso está <laughs> muy bien. Yo escuché el Mariachi y dije ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y, y sí habría que celebrar. <laughs> Y ahora vamos a ver por qué fue tan importante su examen. Y yo le pregunto, seguimos trabajando sobre gas, metano, Así la es. producción de este de este combustible, de este elemento. Uh -huh. A partir de bacterias, de pequeños seres que hacen, eh, decía yo en una entrevista anterior con el doctor López, hacen la chamba por nosotros. Platíquenos de este mundo y qué descubrió motivo de su tesis. Claro que sí. El metano. Es uno de los gases de efecto invernadero más abundantes en nuestra atmósfera. Entonces es muy importante estudiarlo, cómo se produce, cómo se está liberando. Es un gas contaminante. No obstante, también está la otra parte, que es la biotecnología, <coughs> Perdón, utilizar este gas como fuente potencial de biocombustible. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de identificar a los microorganismos eh, que producen este gas metano. Elegimos unos ambientes muy particulares que se denominan ambientes hipersalinos, porque en el Estado tenemos grandes extensiones de estos ambientes, ustedes generalmente los han visto cuando van a la playa, cuando andan de paseo. Entonces tratamos de utilizar un recurso que tenemos en el Estado para analizar algo muy importante. Entonces ya les mencioné la parte ecológica de la producción de metano, la parte biotecnológica y la tercera parte es eh, la exobiológica. Como ustedes saben, el metano ha sido detectado. En Marte hay controversia acerca de las cantidades, pero eso también fue un punto fundamental cuando comenzamos este trabajo. Necesitábamos saber en el planeta Tierra quiénes producían metano para ver si en, eh, posiblemente lo que detectaron en Marte pudiera tener algún origen alguna relación. alguna relación. Y Entonces encontraron a los malhechores, sí encontraron a quienes producían ese gas metano. Así es. Y me fascina, y le decía yo antes de empezar la entrevista, fíjese usted, amigo televidente, esta investigación hace frontera, es decir, es una investigación tan importante porque toca uno de los temas que nos fascina siempre, los orígenes de la vida. Uh -huh. Estos microorganismos llamados arqueas sí. son de los más antiguos formas de vida. Efectivamente, una capacidad muy interesante de las arqueas es que son capaces de vivir en condiciones carentes de oxígeno, como las que existían antes de lo que conocemos como la, nuestra atmósfera actual. Entonces, estos grupos microbianos anaerobios fueron los responsables de utilizar esos, esos gases que existían en la atmósfera, como el hidrógeno, el dióxido de carbono, y después, ya cuando se generaron otros organismos, fueron los que producían el oxígeno. Entonces, sí se puede considerar que las arqueas son eh, de las que existieron de las primeras formas de vida. De las formas más antiguas de vida. ¿Sí? Cuando todo era silencio, ¿no? diríamos sí. en términos filosóficos, planetas como Marte, decía usted, pudieran eh, tener algún rasgo, huella de estos, no sé si microorganismos, pero por lo pronto, de ese gas metano. De hecho lo tiene. ¿Pudimos saber si son producto de esos microorganismos? Todavía no, ¿verdad? No, lo que estamos haciendo es, estudiándolos en el planeta Tierra, buscar firmas isotópicas que nos permitan identificar si el gas que están detectando en Marte pudiera tener ese origen. un tantito, ¿qué son las firmas claro. isotópicas? Porque ya <laughs> veo yo a la gente detrás del televisor diciendo, ¿qué? Es ¿qué? A ver. Claro, son <laughs> marcadores que utilizamos para saber el origen, si es biológico o... Eh, de fuentes como termogénicas, quiere decir por procesos físicos. Eh, el metano se puede producir eh, abióticamente y bióticamente por microorganismos. Entonces eh, se utilizan sustratos marcados, isótopos, que son los que nos dan unos rangos, unos valores, que esos son los que nos permiten identificar si son de origen biológico o abiótico. Se utilizan partículas ¿no? de suelo, por ejemplo. Para que nuestro público pueda entender. Y entonces ahí se determina, ¿surgieron de microorganismos o por un proceso químico físico? El carbono ¿no? marcado, exacto. O el uh -huh. ¿Qué ha descubierto? Eh, ese, esa parte estuve yo cerca, pero no la realicé yo. La hicieron mis colaboradores en NASA Ames Research Center, en California. Ellos lo que encontraron en nuestro planeta Tierra es que eh, el rango en el cual se puede considerar biológico es más amplio de lo que se de lo que se sabía. Entonces encontraron un poco más amplio, lo cual permitirá que cuando se hagan los estudios en Marte tengamos más posibilidades de, de detectar si es biológico o no. Pudiéramos ver si la huella le queda al zapato, más o menos, por ahí del asunto. Y lo que también resalta en estos estudios es que pues, necesitamos más conocimiento acerca de lo que tenemos. ¿no? Cada día encontramos cosas nuevas, cosas diferentes, y es algo de lo que sucedió también en mi trabajo. Encontré unas, eh, unos microorganismos. Que potencialmente podrían ser nuevos grupos microbianos, quiere decir, en, en los ambientes extremos que tenemos en el estado, eh, la diversidad microbiana es muy, muy alta. Entonces, eh, como bien sabemos, ahora tratamos de, de conocer qué es lo que tenemos en nuestro estado. Y una es saber qué microorganismos seremos capaces de encontrar para potencialmente descubrir nuevas funciones o nuevas aplicaciones biotecnológicas. Entonces, el hallazgo de nuevos eh, microorganismos es importante para denotar que los microorganismos, aunque no se vean, son muy importantes para producir gases en la cadena alimenticia. Alguna vez le hemos dicho, mencionamos a los microorganismos como la cosa más importante que tenemos. Gracias a ellos vivimos, gracias a ellos comemos y gracias a ellos existimos. Entonces. Creo que seguir conociendo acerca de esta diversidad microbiana es muy importante y en un futuro ojalá podamos recuperar o tener aislados en el laboratorio estos nuevos microorganismos de tal manera que podemos conocer sus nuevas funciones o nuevos metabolismos que serán de innovación o de impacto para la sociedad. Doctora, hace unos minutos antes de empezar la entrevista trataba yo de, de, de sí. ver si estos sujetos de su uh -huh. investigación, ¿Sí? estos microorganismos compartían algún rasgo, estaban tendiendo puentes con la parte de la biología humana. Okay. ¿Es así? Claro, lo que sabemos ahora es que las arqueas, aunque son microorganismos que se, morfológicamente se parecen a las bacterias, cuando obtuvimos, cuando fuimos capaces de obtener su información genética, Hicimos comparaciones y nos hemos dado cuenta que incluso las arqueas son más semejantes a las células eucariotas, quiere decir como nuestras células o las de los animales o las de las plantas, que a las de las bacterias. Entonces realmente este grupo arquea es un grupo muy interesante que tenemos que seguir estudiando por este, este puente. Y igual nos damos cuenta que son las interlocutoras vitales entre los microorganismos y los seres humanos. Sí, exactamente. O sea, por esta, dijéramos, ligero roce. Casi humano, ¿no? Así es. Este, por de ahí su importancia. Ahora, ¿qué sigue para usted en una investigación de este peso y de esta profundidad? Claro, como toda investigación, una vez que se genera el conocimiento base, surgen ideas para poder continuar con el trabajo. Ahora, a raíz de que encontramos estos potenciales microorganismos nuevos, estamos tratando de recuperarlos a través de cultivos. Es muy importante mencionar que los cultivos es no cualquier tipo de cultivo, sino es algo muy difícil de lograr porque es sin oxígeno, que es decir, anaerobios. Entonces necesitamos teniendo todas las instalaciones en el laboratorio para eliminar el oxígeno y, y cambiarlo por otros gases. Entonces ese es un, un gran reto, recuperar los microorganismos, es involucrarse en la parte de cultivos de microorganismos y el siguiente reto será tratar de ver el potencial biotecnológico de este. De este metano, que decir, ya sabemos cuánto producen, cómo lo producen, y ahora una potencial idea sería tratar de, de utilizar eh, desechos de la industria pesquera para potencialmente estimular esta producción de metano. Estamos hablando de un, una escala regional que quizás sea eh, benéfica para la sociedad, entonces vamos a, a continuar viendo la potencialidad de este, de este estudio a nivel regional fantástico, sería una aplicación como muy inmediata de, de dijéramos de los de, la, de los hallazgos, ¿no? Sí, de una claro, investigación realmente. de ciencia básica, como, como lo veo como muy aplicable de manera muy inmediata, ¿no? Sí, efectivamente, siempre mi objetivo fue generar ciencia básica, pero también que tenga un poco de impacto en la sociedad, no es solo el conocimiento, sino también el tratar de generar un servicio para nosotros, para la humanidad, a partir de nuestro recurso natural, que en este caso son los tapetes microbianos. Doctor, eh, ¿tenemos una buena colección de bacterias? Claro, actualmente el, el laboratorio bajo la dirección del doctor Alejandro López Cortés es eh, una de las más grandes que tenemos en México de, de diversidad de microorganismos. Tenemos la mayoría de los, de los metabolismos, tenemos varios grupos, varias especies y es un esfuerzo importante que se ha venido realizando en el laboratorio para mantenerlos. Tenemos una colección que le llamamos en criopreservación, en nitrógeno líquido, de tal manera que aunque tengan 10 o 15 años guardados, nosotros ahora podemos sacarlas, volverlas a crecer y siguen vivas las células. Entonces eso nos da una estabilidad en el laboratorio para poder seguir haciendo estudios y tener nuestra reserva de microorganismos. Y sobre todo, la importancia es que también el doctor cuenta con muchos microorganismos que fueron aislados de muestras del estado. Entonces eso es muy importante. Y por último, yo le haría eh, una pregunta que le hacía yo al doctor López. ¿Cuál sería uno de sus buenos deseos como joven investigador? Usted acaba de salir al, al mundo de la investigación. ¿Cómo ve el país? ¿Cuál sería su visión y sus buenos deseos para la ciencia de México, para la juventud talentosa como usted? Claro, iniciamos el año, eh, más bien terminamos el año anterior 2013 con una buena noticia. Afortunadamente se abrieron 500 plazas a nivel nacional para investigadores jóvenes. Entonces, sé que van a estar competidas, sé que el número suena grande, pero a la vez también somos muchos los egresados de doctorado que estamos peleando por esas plazas. Entonces, creo que vamos creciendo como país, estamos contribuyendo con grandes avances en el conocimiento general, no solo biología, y es importante que también se nos dé el apoyo para, para tener este tipo, para desarrollar nuestras capacidades que adquirimos durante nuestros, nuestros estudios, que fueron patrocinados básicamente por el país. ¿no? Entonces, creo que vamos en buen camino. No obstante, tenemos que seguir luchando para, para resaltar. Creo que las colaboraciones que tenemos en el extranjero son, son muy importantes. Ahora la investigación se tiene que hacer en grupo para poder competir con los grandes grupos. Es casi imposible hacerlos individuales, pero vamos bien. Creo que cada vez tenemos más colaboraciones, más soporte y espero que eso también se vea recompensado con, con, el, con las plazas en, en el Estado y en el país. ¿Qué le diría a un joven con aspiraciones a investigación? Sobre este centro en el que usted eh, obtuvo sus conocimientos. El, el CIBNOR para mí es eh, muy importante en mi información. Aquí realicé mi maestría, mi doctorado, y la verdad es que los apoyos que uno recibe por parte del CIBNOR son especiales. Tuve varias estancias en el extranjero: fui a Italia, fui a Estados Unidos, fui a Alemania. Entonces, eh, la verdad es que si uno aprovecha lo, lo que tenemos, lo que proporciona el CIBNOR, podemos generar grandes productos. Y, y yo sí valoro mucho el. Al CIBNOR, mi alma mater, porque gracias a ellos he crecido profesionalmente. Pues, doctor, solamente desearle dos género de parabienes y, sobre todo, que usted continúe con nosotros, que esté aquí en México, porque en México necesitamos esa fuerza, esa inteligencia y ese talento para la investigación. A usted ya vio, este es nuestro primer eh, llamado a escena del 2014. Le agradezco, como siempre, su gentil presencia y permitirnos estar cada miércoles en punto de las 4:30. En este que es el tiempo de la ciencia.